Buenos días, gente. Buenos días. Bueno, son las 7:30 de la mañana y estamos aquí en el área de plantaciones para conocer un poco de cómo se maneja la piña aquí en Filipinas. Como ven, estamos en el área específicamente donde están plantando la nueva cepa. Aquí en el piso, como pueden ver, esto sería lo que serían nuevas plantas, ¿ok? Sin embargo, estas ya están muertas. Y son 74 mil plantas por hectárea, nada más. Y todas son plantadas a mano, como lo pueden ver por aquí al fondo. También, bueno, le pongo por aquí. Y aquí al fondo pueden ver cómo se está realizando todo lo que es la plantación. Entonces, todo esto es a mano, totalmente manual. Y antes del plantado hay que hacerle un tratamiento a lo que sería la tierra como tal, donde se le hace una remoción primero, se remueve toda la tierra de abajo para arriba durante varios tiempos, durante aproximadamente unos 6-7 meses. Y luego de ello se comienza la plantación, se hace la pulverización de la tierra y se hace la plantación. Aquí pueden ver, voy a adelantar un poco para que lo vean. Aquí atrás está, aquí tengo lo que sería el canal de agua. Este sería el canal de irrigación. Cada vez que llueve, el agua ya va por ahí y va para un canal principal que está allá al final. Todo esto, pues diseñado de forma específica para que las plantas puedan dar lo máximo que pueda dar durante toda su vida. Hay que acotar que solamente da una piña cada 18 meses, o sea, cada año y medio da una piña. Y la duración de la planta son 3 años, es decir, que dos cosechas nada más. Así que por eso es que se necesitan grandes plantaciones de piña para poder suplir el mercado a nivel mundial. Entonces, estamos en una de estas plantaciones. Vamos a ver ahora cómo sería el proceso de la remoción del suelo y luego vamos a ver cómo se cosecha. Ok, antes de empezar lo que es la plantación de la planta, justamente de la piña como tal, se debe preparar el terreno. Por lo general se utiliza un terreno que ya ha sido plantado, como el que tengo aquí al fondo, ok. Estas son nuevas. Y cuando ya la piña ha pasado sus dos ciclos de cosecha, o sea, 3 años, pues lamentablemente la planta muere. Entonces hay que volver a preparar el terreno. ¿Qué se hace? Se le pasa esto que está aquí, que le llaman un chopper, donde las plantas muertas, esto lo arrastra, lo corta y prepara el terreno, o sea, convierte todo lo que son las plantas muertas en abono nuevamente. Aquí atrás les muestro que están en ese proceso, están colocando uno de estos choppers y ya, como ven, ya han puesto el terreno a punto. Entonces, esto lo hacen de manera cada vez que se acaba ya la vida útil de la planta, por lo que cada 3 años están haciendo este proceso. Luego de ello pasa por un proceso de remoción donde se remueve lo que es el terreno como tal, se hace la remoción como tal y luego es que se hace la plantación de las nuevas piñas. Eso tarda un aproximado de entre 4 y 6 meses para poder tener nuevamente el terreno a punto para la plantación. Entonces, este sería el primer paso para lo que es la obtención de la mejor piña, prácticamente la mejor piña del mundo y la mejor piña que he probado hasta el momento, la que es la piña de aquí, de Filipinas. Thank you.
Bueno, esto es lo que viene a ser la planta de piña antes de que dé la fruta y antes de que crezca. Esta nace justamente, es un hijo, lo que llaman un hijo de la planta, ¿ok? Aquí le llaman un suck, o sea, una media, porque nace del lado de donde está la planta ya adulta. Entonces, esto es lo que se siembra y esto es lo que hay que esperar año y medio para que nos dé la primera fruta. Y esto es lo que del otro lado están sembrando de forma manual, como ven. Allí a la persona. Se hace manual. Hay un equipo para ello, pero lamentablemente el equipo necesita unas condiciones específicas. Una tierra totalmente plana, o sea, un terreno totalmente plano, pero se han dado cuenta de que daña la fruta, daña la planta como tal, así que manual. Entonces, eso es lo que sería la planta como tal. Entonces, una vez ya hecho este proceso, vamos a ver cómo se haría la plantación, cómo se hace la cosecha de la fruta. Bueno, y después de, tal como vimos, después de más o menos un año esperando, o sea, donde se siembra después de los 12 a 14 meses, esperando a que dé la piña, pues aquí, si me acerco, aquí la pueden ver, una hermosa pequeña piña, la cual tenemos que esperar a que crezca. La cual después de los 12 meses genera la pequeña piña y pasado unos 4 meses más, 5 meses más, es decir, los primeros 17, 18 meses que tenemos la primera piña buena para cosechar, que es esta que ven aquí o la que ven por acá. Miren el tamaño, si pueden ver, le pongo mi mano, miren el tamaño de la piña. Es realmente gigante. De aquí pasa a los cosechadores, que vamos a ver cómo lo hacen. Por allá atrás, por allá al fondo, se ven los cosechadores. Van luego a estos camiones que ustedes ven aquí y de ahí, bueno, va dependiendo, bien sea para producto fresco que se va para el exterior o lo convierten en piña en lata. Entonces, vamos a ver qué tal se recoge. Y así, bueno, vamos finalizando el video. Así como se hace la siembra de forma manual, también la recolección de la fruta se hace de la misma manera. Se coloca en estas cintas transportadoras, el cual le llaman cosechador, donde cada persona va arrancando la fruta de la planta y lo coloca en la cinta. La cinta lo lleva hasta un camión recolector, donde las personas dentro del camión la van colocando de manera ordenada para así evitar dañar la fruta. Por cada hectárea salen aproximadamente 117 toneladas de piña. Estamos hablando que esta empresa, la cual no digo su nombre para no darle publicidad gratuita, tiene aproximadamente unas 22.000 hectáreas aquí en el norte de Mindanao. ¿Y cómo saber que están maduras o no? Pues se toma una selección, como ven aquí, esta está muy verde todavía. Como ven, están blancas. Vamos a acercarnos un poquito. Está completamente blanca, por lo tanto, este campo que estamos por aquí no se va a cosechar. Hay que esperar un poco. Tenían más o menos el color por fuera, ¿okay? Pero le damos vuelta y la abrimos y se abre, pues todavía no está. Entonces, hay que esperar, hay que esperar este campo probablemente dentro de 1 o 2 meses que lo van a cosechar.
Así es como tiene que verse, de este color. Y bueno, miren el tamaño. Entonces, con esto se puede jugar fútbol americano, ¿eh? Pero sí, todavía le falta a este campo un ratito más. Bueno, y como no puede haber video de frutas o comida sin probarlo, pues he pedido que me piquen una piña. Aquí la tengo, hasta pelada, ya picada en palitos, como ven. Vamos hasta la oficina para probarla y así hagamos una degustación, a ver si es verdad que es dulce o no. Vamos a verlo. Vamos a probarla. Aquí está. Vamos a ver qué tal. Dulcita. Y como ven, el color es el que es el indicado. Recuerden, como vimos hace un momentito, la otra piña estaba muy blanca, muy verde. Pero esta está lista en su punto y tiene bastante jugo, porque es lo que llaman piña de invierno por la cantidad de lluvia. Yo sigo por aquí disfrutando de esta piña y vamos después con el final. Y una vez recogida toda la piña, es trasladada en los camiones, tal como les puse en el video. Y bueno, hay tres opciones: o se va aquí a la parte de hacer jugos, o como dicen en España, zumos de piña, como tal, ¿ok? Se viene para acá, para esta otra, que es donde están estos camiones aquí, donde la piña es guardada en cajas y es enviada directamente, así como está fresca en cajas, en contenedores refrigerados, para que sea consumido lo más fresco posible alrededor del mundo, o se va aquí en estos contenedores donde es procesada, es congelada, se hace en distintas versiones, en palitos, en triangulitos, en lo que sea, en tidbits, que son para la pizza como tal, ¿ok? Y esto se va para cualquier parte del mundo. Entonces, también hay otra opción que está más abajo en la ciudad. No lo podemos ver por aquí porque estoy aquí ya encima, estoy aquí en la parte de lo que sería las plantaciones, donde se hace en lata, se cortan en rodajas y se pone en lata, ¿ok? Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, dale me gusta aquí, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita y bueno, nos vemos en un próximo video que ya habrá nuevas sorpresas. Ya les iré diciendo y espero que, bueno, sigan disfrutando de todos los videos que yo les hago con mucho cariño. Un gran abrazo, cuídense y nos vemos en el próximo.